Hola, en primer lugar, darte enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ya dime tu nombre, apellidos, falla y sector. Me llamo Rosa Castañeda Quiroga, voy a la falla Huerto San Valera, Avenida de la Plata y soy del sector Cuatro Carreras. Muy bien, cariño. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 10 años. Yo no sé a qué curso vas a pasar y cómo te han ido las notas este año. Voy a pasar a sexto y me han ido las notas súper bien. ¿Y te gustó el acto de preselección de tu sector o se te hizo muy largo? Me gustó y se me hizo largo, pero cuando se me hacía largo me gustaba mucho. ¿Y qué sentiste cuando diste tu nombre? ¿Estaba tu familia allí cerca? ¿A quién miraste primero? Pues a todas mis amigas, porque no, las que no salieron me daba mucha pena por, no lo sé, porque no salieron y les dije antes de salir que si no salieran, pues que tendrían oportunidades para salir. ¿Y a tus otras compañeras pensabas que las elegirían también? ¿O hay alguna compañera que no ha nombrado y te hubiera gustado que estuviera contigo? Pues las que están conmigo me gustan y las que no también. ¿Y cómo te llevas con las compañeras que han tenido el privilegio de estar contigo? Me llevo súper bien, son todas mis hermanas. ¿Y qué te pareció las preguntas del jurado ese día? ¿Bien? ¿Se portaron bien con vosotras o fueron un poco durillas? Pues fueron un poquito durillas, pero se portaron bien. ¿Y sabes si los papás te van a preparar algún traje especial para el día de Fonteta o con tus trajes de fallera mayor tienes más que suficiente? ¿Sabes decirme a quién le compran los papás tus trajes o a qué tienda indumentaria acudes? La que me hace los trajes es mi madre. ¿Y cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? ¿Te hace ilusión? ¿Te vas a poner muy nerviosa o esto ya está chupado? Pues un poquito nerviosa porque a lo mejor el baile no será igual. A lo mejor el ramo no será igual, será uno que no sea de papel o de, no sé, o de plástico, de esos que son para que no se mueran. Nada. Pues eso. ¿Y crees que te van a elegir para el corte 2018 o está muy difícil? ¿Tú qué crees? ¿Te has imaginado ese momento? ¿Lo has llegado a soñar en estos días? Está un poco difícil. ¿Y si además te dijeran que puede ser la falla mayor infantil de Valencia, qué pasaría? ¿Lo serías? ¿Te hace ilusión pensarlo? ¿O con ser de la corte infantil es más que suficiente? Con ser de la corte infantil pues se me hace más que suficiente, porque no tengo por qué estar en la de fallera mayor infantil de Valencia, aunque me gustaría, pero no creo yo. Sí. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de ser fallera? ¿Vestirte? ¿Qué tal llevas? ¿Voy a ponerte los rodetes y estos moños con tantos ganchos? Bien, lo llevo muy bien. Imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos todos los días o lo ves como algo normal? Pues como algo normal. Ahora imagínate que eres la fallera de Valencia. ¿Crees que es hablar en valenciano o da igual si hablas en castellano? ¿Hablas en valenciano en casa, con los papis, con los amigos o en el cole? Mi abuela sí, pero con mis padres no. Sí. De las próximas visitas y jornadas de convivencia con el jurado que vas a vivir muy pronto, ¿qué experiencia de todas te han dicho o has sido de las mayores esperas con más ilusión de todas? ¿Calvestra, la batalla de flores, la visita a los museos, la convivencia con tus compis? La convivencia con mis compis. En caso de no ser seleccionada para la corte, ¿qué pasaría? ¿Te vas a poner triste o no pasa nada porque has llegado hasta aquí? Pues me pondría un poquito triste y no pasaría nada porque he llegado hasta aquí y pues me haría un poquito de tristeza. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta tarde de entrevistas. Desearte lo mejor en esta etapa que ahora comienza para ti y muchísima suerte en la Fonteta. Espero que te veamos pronto. Gracias.